El esposo de Adamari López, el bailarín y coreógrafo español Tony Costa, la ha cuidado mucho respecto a los chismes en las redes y ha tenido especial precaución en no hablar abiertamente sobre el estado de salud de Adamari, limitándose a informar que la actriz se recupera de muy buena manera. Asimismo, ha compartido historias en Instagram de las veces que ha ido a visitar a Adamari al hospital junto con su pequeña hija Alaya. A lo largo de los días en que Adamari estuvo hospitalizada, Tony Costa recibió decenas de mensajes en sus fotos de Instagram, en los que sus fans preguntaron día y noche por ella, asegurando que se encuentran muy preocupados. Aunque Tony no suele contestar tales mensajes, hizo caso a las peticiones de los fans y subió una fotografía al lado de Adamari junto con el siguiente mensaje: "No guardes nada para una ocasión especial, vivir es una ocasión especial, Adamari López te amo". Muchos seguidores se decepcionaron de que la instantánea fuera en realidad de 2013, sin embargo, la mayoría de las personas felicitó a la pareja por estar unida en las buenas y en las malas. Por su parte, Adamari López se comunicó vía telefónica con sus compañeros de Un Nuevo Día durante una de las emisiones más recientes del programa, y platicó con ellos sobre su estado de salud. "Estoy mejor, todavía me falta por recuperarme muchísimo, no pensaba que un catarro, una influenza, me iba a afectar tanto, pero bueno, así es la vida y hay que aprender. Estuve bien delicada, hay muchas cosas que no recuerdo de ese proceso que viví en estas últimas semanas, pero estoy bien, en camino a recuperarme, a estar mejor, a estar más fuerte, y fortalecer mi sistema inmunológico". Con información de Mundo Hispánico y La Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.